Ahora que la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, reconoció que ya cumplió un ciclo en su vida política tras la derrota de Alianza Popular. La coalición que había formado con el partido aprista, con la que se presentó a las últimas elecciones. Vamos a leer lo que escribió en su cuenta de Twitter. La ex candidata a la vicepresidencia también adelantó que alentará el proceso de renovación en su grupo político. Así es, ahí están los tweets. En el último tweet de ella dice: mi gratitud y respeto a los compañeros del partido aprista peruano. Ha sido un privilegio conocerlos y trabajar juntos en la Alianza Popular. En el anterior tweet, ella dice que iba a dar un paso al costado prácticamente y que alentaba, por supuesto, un proceso de reestructuración dentro del PPC. Ahí está el tuit. Considero que se ha cumplido un ciclo en mi vida política y me corresponde alentar el proceso de renovación que debe llevarse a cabo en el Partido Popular Cristiano. También le agradece al presidente Alan García. Así en un es. Último tuit, en un tercer tuit que publica Lourdes Flores Nano en su cuenta de Twitter.